de amor y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra en tu camino. No quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca. Así que tampoco mandaría esta canción para un concurso de canto, no. No, de plano, no. O sea, la verdad, ahorita yo me siento así como sin aire. Como vivir sin aire, como la canción de Maná. De veras que no sé. Déjenme checar, fíjense. Ya se me perdió el ratoncito. Mi ratoncito inalámbrico. Déjenme ver, no me hagan eso. Tiene que estar listo para apretar en cierto momento. Bueno, el caso es que, les digo, esta, aquí está la hoja 1. Ah, sí, ahorita me siento así como lleno de la panza, diríamos, bueno, del estómago. O sea que, ahora sí que, términos médicos, estoy lleno del estómago. O sea que todavía no se me hace la digestión. Yo soy lento para la digestión. Ahora sí que para digerir pensamientos, ideas y decisiones y sucesos. Todo eso. Y también comida. Soy lento, muy lento. Entonces hace horas que comí, sin embargo tengo. Me siento todavía lleno. Entonces no me siento con aire como para cantar así, cantar y cantar y cosas largas, o sea, así como tipo las canciones de José José, pero esta también que está llena de palabras, bla, 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 o sea, no, pues no. Está como que, y por eso siento que no me salió bien, como debería haber salido. Bueno. Pero pues una persona me la pidió, o sea, uno de ustedes la pidió. Entonces dije, órale, vamos a ver. Esa no la tenía yo porque pues, ahora sí que una de mis características es que no soy fan de Alejandro Fernández, entonces por eso no la tenía. Yo dije, o sea, yo la consideraba así como que de relleno, esta canción así como de relleno, ¿no? O sea, y no sé, o sea, habrá quien sí la... Yo creo que la persona que me la pidió sí la considera buena, o sea, de las buenas, entonces... Eso es bonito, o sea, poder complacer a esa persona, a pesar de que a mí no me guste, pero digo, bueno, pero
las podrías tocar así, ¿no? Entonces, es una opción, ¿no? A ver, hoja 1, hoja 2, hoja 3, aquí está la hoja 4. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Y hasta pronto.